El pana que es real. No tiene que decirte, confía. Nah, tranquilo. No tanto eso, que en vez de decírtelo, te lo demuestra. Claro, loco. Pero oye, esto también, loco. Los panas, que vamos a suponer, tú y yo somos amigos, ¿verdad? Y tenemos de amigo en común M5. ¿Cómo tú vas a venir a mí a estar montándome de M5, loco? Para que, como para que yo deje de hacer coro con sí, él, tú sabes. Es verdad. Oye, lo mejor del mundo es Fernando. Oye, tú vas a hablar de pana, hoy vamos a juntarnos los tres. Escúchame, hijo de tu mamá. Escúchame. Si tuvo un pana que tiene un cromo de mujer, no se la acudice, no se le dice, pues uno es suyo, se la está comiendo él. ¡Rastrero! El otro detalle, si el chamaquito sacó un carrito fiado para ponerse a hacer Uber, mi hermano, no se ponga a hablar disparate. Dije que lo cogió, que él lo sacó fiado. Oh, él lo sacó fiado, pero tú andas bien y él anda montado. Él lo gana inteligencia, hermano. No te dice. Mira, y hay gente que son tan random, en verdad, loco, que miran por liparatico. Tú no tienes un pana que se ha virado por liparatico. Mi vape, que aparezca mi vape. El diablo. Uy, mi vape. Abusador. Yo era un vape. Güey, estoy dolido. Ese vape me costó. Tiene que estar tirando humo en su cuerpo. Mira, yo así, que así, chuki, en la cancha. Ya me jugaba que voy. Veo un pana reunido ahí, que yo veo que te están tirando humo. Y yo, mira, los tipos están gozando, el vape mío. Muchacho, vengo, dije, déjame sentarme a beber agua. Que, mira, güey, mi vape, la gente es jainamoso, yo sé quiénes son. Y lo último es que me voy a quitar la careta, porque aquí todo el mundo es real, aquí nadie está en mala vibra. ¿Qué es lo que, mi gente? Bienvenido a un nuevo episodio de Otro Coro Podcast. ¿Qué es lo que, muchachones? ¿Qué es lo que? Simon, se dio, diablo. Se dio la vuelta. El loco quería frenar y ya frenó. Ando aquí con el loco mío, pero yo estoy confundido. ¿Qué es lo que es con Roche? Que estamos aquí, Roche. Son pana falso, pana traicionero. ¿Cuánto evito doblar por dinero? Son pilas, güey. Hay mucho. Me gustó que tú vengas así con tu careta, Gander. ¿Por qué? De verdad. Sí, loco, porque vamos a meterle de una vez esta vuelta. Tú sabes que yo quiero que hablemos de un tema, que toditos tenemos experiencia en eso. Pero, no es. Ahora, si usted quiere indicar lo que usted quiera, menciona, no me importa. Tú sabes que toditos tenemos panas que se han doblado por X, por Y, se han doblado por un culito, por un par de pesos, se han doblado por coro, por de todo. ¿Me entiendes? Entonces, vamos a fluir con eso, vamos a debatir eso. Diablo, yo como que me lo presenté a eso, por eso fue que vine con ella. ¡Rochi! Estamos preparados. Viniste con tu careta, ¿no? Con careta, vine con mi careta. ponte claro. ¿Qué es lo que, loco? Dame el lugar. Chach. Esto le ha pasado a todo el mundo en la vida, loco. ¿El qué? El pana que se llena por lo tuyo. Eso es sí, loco. Vaina. Pila de envidioso. Tú sabes que... yo no sé, loco, pero... A veces, yo he tenido panas que han coronado heavy, loco, que han hecho su diligencia. Y yo me siento feliz como que soy yo. Hay que hacer la mejor vuelta. Yo me siento feliz como que soy yo. Ahora, si tú te llenas, en verdad, de que así, uff, es porque tú lo con envidioso, ¿verdad? Usted lo con envidioso. El sentimiento, más bonito, loco, que hay en el mundo, aparte del amor, es tú sentirte bien por el progreso de un pana. Real, es verdad, loco. Llévate de mí, loco. Güey, no hay algo más bonito que yo verte a ti cumpliendo tu sueño y cumpliendo tu meta. Tú lo sientes como que llévate de mí, porque eso es lo que yo debo de verlo como una motivación. No verlo así, compadre, que como envidia, porque si tú tienes envidia, entonces tú no eres amigo de nadie. Loco, y tú sabes que uno se siente así, por ejemplo, con un pana, vamos a poner un pana de palabras, heavy, mierda, claro. Te dicen fulanito coronó, tú dices, mira, qué bacano. Ahora, cuando un hermanito tuyo, tú te sientes más bacano todavía, porque tú piensas como que fuiste el puto, hermanito. Eso es lo mejor. Cuando un pana tuyo logra lo suyo. Tú sientes que fuiste tú también y de todo. Claro. Eso es lo mejor. Simon, antes de que tú continúes con esto, vamos a darle un saludo, en verdad, y para que la gente me le llegue. Doctora Vidal, Ibelca Vidal, Centro Odontológico Vidal Dental. Te hacen implantes, limpieza, vaina, te ponen bracket, ahí te hacen de todo, te ponen tu boca clean para que no te pasen doble vergüenza en los coros. Que tú sabes, sí, de todo, porque tú sabes que en los coros hay uno que siempre está hablando pile de mierda. ¿Y tú sabes quién es ese? El que más le gire la boca. El que más le gire. ¿Cómo que yo? Era un palomo. Era un palomo.
ya usted sabe. Necesita su chico. Güey, le voy a poner su dirección, su número de teléfono y toda su vaina ahí abajo para que frenen allá. No, tiene un cliente, tiene un cliente. No, ya, tú sabes. Yo estoy aquí. Ah, tú también. Claro. Estás allá también. Y también al loquito mío, señor Enrique, tú sabes, ahí en Bonao, la gente mía, te quiero, manito. Vamos a seguir entonces. Vamos allá. Sí, dale. Entonces, tú tienes historia de pana que te han hecho claro tu vaina. Que sí. ¿Qué es lo que? ¿Qué tú has sentido, loco, de esa gente? Toma, agarra ahí, mi loco. Ya, me están llamando a la chante. Coge esa llamada. Cógela, cógela, cógela. La cógela. Sí, oye, sí. ¿Qué es lo que? Vamos a hablar heavy. Oye, no hay nada más feo que un pana te codice a la mujer tuya. Y di que son pana tuyo. Perdón de Dios, compadre. Y di que son pana tuyo, loco. Tú sabes lo que tú caminas con tu mujer. Y que tú estés caminando con tu mujer clean. Que tú sabes que tú tienes una planta y que tú andas seguro que eso. Agarrado de madre. Tu mujer se cuida. Oye, la mujer no hay que cuidarla. La mujer que es suya se cuida sola. Real, ¿no? Sí, me entiendes. Cuida real, sola. Sí, eso dice que estás jodiendo, dice que revisando celular. Nada de eso. Dice que no. Nada de la eso. La mujer mía se cuida sola. Papá, pero. Checa, yo llevo a la mujer mía a la cancha. ¿Qué es lo que es? La mía una plantica. Muchachos, cuando yo volteo para atrás, están los tigres así de cocotado. No, muchachos, sí, están así. Tú vas a ser de repente. Y yo dije, viéndome la movie, que cada amigo me está mirando, pero sí, yo estoy claro, ¿y quiénes son? Todito así, mirándole el culo a la tipa. No, muchachos, eso. Sí, son unos pariguayos, en verdad. Yo soy a quien sea, por eso. Le doy pan a quien sea, por eso mismo. Hay par de panas, loco chicle. Tú sabes también que, tú sabes cómo tú te pones un pana. Hay pila de gente que lo dicen, yo también lo voy a decir, y eso es verdad. Estos tigres que dicen, manito, tú estás loco, yo no doblo. Yo no doblo, usted mire, tú estás loco, mire, con eso usted dice hasta la muerte. Eso es lo que más rápido falla. Eso son. Siempre, bueno, yo voy a aclarar eso, loco. Sí. Hay gente que son de verdad, que son de real, ¿me entiendes? Sí, pero que uno no va a decir todo ya. Pero hay gente también que expresa lo que ellos sienten, ¿me entiendes? Pero yo no te voy a decir que no va a doblar porque uno nunca termina de conocer a la persona, ¿me entiendes? Sí, pero hay pila de gente que uno dicen, nunca sabe cuándo. Que dicen así, loco, y doblan en alta. Te doy un dato. El pana que es real no tiene que decirte, confirma. Nah, tranquilo. No tanto eso, que en vez de decírtelo, te lo demuestra. Claro, loco. Pero oye, esto también, loco. Los pana que vamos a suponer tú y yo somos amigos, ¿verdad? Y tenemos de amigo en común M5. ¿Cómo tú vas a venir a mí a estar montándome de M5, loco? Para que como para que yo deje de hacer coro con él, tú sabes. Sí, es verdad. Eso es verdad. Oye, lo mejor del mundo es Fernando. Tú vas a hablar de pana mío y vamos a juntarnos los tres. Yo tengo pana que así y yo lo cruzo una vez. Mira, y entonces que son tan rapas su maldita madre. Que cuando están junto con él y cuando ven a no te dicen nada ni nada. No, pues, eso me pasó, mira. Se pone yo tuve una historia. Cuéntala, o sea, tengo un pana que él sabe, no, para que no le lleguen de que tengo un pana que ese es mi hermanito de hace pila de años. Ustedes lo conocieron el jueves. Yo te sé de qué estoy hablando. Tenemos un pana en común que yo en verdad yo dejé de hacer coro. Oye, yo dejé de hacer coro donde el que panita mío full. No fui a su casa, nada más por no ver el chamaquito, porque el chamaquito, el que pana mío full, lo conoce el primero que a mí. Yo no quiero montar un chisme. El chamaquito no me había montándome de él. Yo callado. Entonces, callado para que nadie claro, porque ahorita dice que yo dije. Entonces, yo estaba tan lleno que yo mejor, tú sabes, yo dejé de ir para no haber visto un problema, porque en verdad estaba lleno full con el loco. Son piles panas ranas, loco, son panas ranas. No, pana traicionero. Y también he tenido pana. Que me duele, loco. Porque si yo te quiero como un hermanito a ti, y tú te miras, llévate de mí, que me va a doler. Me va a doler, loco. Por disparate. Eso te duele más que una familia. Y oye, tú le llegas, loco. Mira, tú sabes cómo tú eres por una gente, al menos yo. Y tú y tú saben que lo hemos hablado pila aquí. La vibra, mi loco. Compadre, mira, oye, nosotros tuvimos un tiempo que teníamos una vibra, loco, chicle. Chicle, ¿tú estás claro? ¿Tú estás claro? Como que se grababa y vaina y de todo. A veces yo no quería ni grabar ni nada de eso. Se movió un par de fichas. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se graba? Todo el mundo en bacanería. ¿Tú viste? Es así mismo. Todo el mundo en bacanería, loco. Y como nadie siente nada. Tú sabes de que en palomería todo el mundo en bacanería. Es así, loco, real. Tú sabes también qué otro pana baja chicle, loco. No, esto no es traicionero, pero esto es algo que va mucho más allá de la traición. Ese pana que te busca por lo que tú tienes
que te busca por el beneficio. El mejor es, el mejor es. El mejor es. Brian, en Sonata, Brian, en Sonata. ¡Diablo! El ese uno. Es que te busca porque está montado. Ya. Mío, si tú me buscas a mí por lo que yo tengo, tú no eres mi amigo. Tú no eres mi amigo porque cuando yo no tenga dinero, tú me vas a dejar solo, tú me dejas solo y me abandonas. Sí, loco, te amo, te amo. Espérate, que te voy a decir un ejemplo, porque este tigre estaba montado hace un tiempo. Yo estoy claro. Pila de tigre, tú sabes lo que está montado, para todos los lados. ¿Sabes qué es lo que gusta? Qué lo que, oye, qué lo que. Yo bajé para acá, yo tengo aquí en Jaina Monza 2 años. Yo bajé para acá en el 2021. ¿Qué pasa? Yo bajé a Piecito Pérez. Esta gente me recibió en heavy, Brian. Toda esa gente me recibió en heavy de la cancha. Muchachos, ya me ve. A los 8 meses yo me hago un carrito. ¿Supiste? Mira el truco de estos panas. De lo que son, de que pana pana. Después que Simon se montó, Simon y los cristales de baja. Normal. Chequea. Si yo bajo los cristales, mira, ahí está fantameando. Sí, así que dice. Para mí, hay que chocarlo. Claro, y la cruzó Simon por ahí. Míralo ahora, que si yo qué. Se llena, loco. Papá, pues yo me quedo. Había otro que le decían a él, diablo, lo mío, usted está todo, ¿verdad? Chile, rular. Pero manga ahora. Eso mismo que se llenaban y de todo. Tú en el break, loco, lo montaba, sin poner un peso para gasolina. Tú estás a pie. ¿Dónde están esas gente? Muchachos. 0880, para que esté claro. Bro, sé que son. También está esto, compadre, que tú llevas tanto una persona, loco. Mira, tú la llevas tanto una persona. Que tú, vamos a suponer, esa persona se busca un lío, loco. Y tú... Y tú lo coges para ti el personal, lío porque tú lo llevas. Claro, entonces ese pana te deja involucrado, loco. Te deja involucrado. Sí, se limpia. Y entonces se limpia y te deja encharcado a ti, loco. Eso no es de amigo, de verdad, amigo. Loco. Eso si, es traición. Si usted y yo somos hasta la muerte. Peleamos los dos. Ahora, si tú te me embalaste, yo me voy a unir al contrario y te vamos por ti. Es por ti que vamos a ir claro. Porque si yo te estoy defendiendo y que tú te embalas, ha pasado pile de veces. Bro, que mira, tú te plantas con el tipo. Güey, tú te plantas con el tipo, mi loco. Y cuando tú haces así, no está ahí. Mi loco, yo me voy a unir por el otro y vamos claro, por ti. Voy por ti como el lado, para que esté claro. Bro, yo tengo dos. Y ellos te involucran en el lío, tú sabes, hablan contigo y yo estoy cuando frenan a bregar. Sí. Se va, muchachos, se va. No, malito, loco. Te digo algo. Bro. Son tan chicos para que después te tiran para adelante con lo contrario. Te digo algo. Yo le suelto rápido el coro a cualquiera. Si yo ando contigo, es contigo. Yo tengo un pan, tenía un pan, no puedo decirle que tengo un pan. ¿Qué pasa? Que nos metimos por un bloque. Muchachos, la policía se tiró, humo por todos lados. Y él vaina. Y yo tengo una esquina esperándolo, chuca, así. Déjame esperar este pana, por si acaso. Pues yo salí con él. Si tú sales conmigo, tú claro. Tienes que ir a tu casa y conmigo, güey. No puedes decir que venir por ahí, que por otro lado. ¡Lo vivimos! ¡Lo vivimos! ¡Lo vivimos! Esa vuelta no me gusta. Mira, después de ahí yo le hice cruz y rayo a ese pana. Es real. Ya jugamos de todo. Pero de que hacer coro y que no. Es real. Por mí le pueden dar 10 tiros ahí. Y si yo no ando con usted, loco, ahí mismo. Y además, sí, yo lo llevo por el médico. Bueno, con lo que uno ve, tú no es ya. Si tú y yo, oye, si tú y yo salimos juntos. De la única forma que podemos dividirnos. Si tú ligaste una tipa y te vas a una cabaña normalito y ya. Y tú dices, mira, ¿qué es lo que hay? En bacanería, que lo... Mi hermano, en bacanería, si la tipa y tú. Mate, y digo, mi amor, ¿qué es lo que? Tú aceptas un 3. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Me dice? ¿Cuál es más? ¡Claro! O nos paramos en la esquinita, que lo bro, que... Mira, bro, hay 300. Oye, hay 300. Esta, bro. Yo tengo dos frases, loco. Yo tengo dos frases. Que una es, tú sabes, eso hay una que es a nivel de mujeres y otra quémalo. A nivel de panas, sí, tú sabes que dentro de lo que cabe. Yo siempre digo, loco, ellos lo saben que yo siempre lo digo, que el que cree en mujeres no cree en Dios. Ese es una, sí. Ese es una. Y la otra es que eso cabe... Dentro de lo que estamos hablando ahora mismo, que es mejor cantidad, que es mejor calidad que cantidad. Es verdad. ¿Me entiendes? Yo soy una persona que yo me mido mucho, en verdad, seleccionando mis amistades. Gander, pero, wow, pero míralo ahí. No, y te voy a decir cómo soy yo también. Y ustedes están claros. Mira, Egal, mírate aquí, porque Egal sabe, que yo se lo he dicho pile veces. Yo he tenido pana, loco, pana hermanito mío, como nosotros, que comemos el mismo plato. Así. Gantel, si usted me hizo algo, llévate de mí, que yo no vuelvo para atrás, loco. Bien, oye, volví una vez cometí ese error. Normalito. Te lleva. Gantel, te mira. Lleva. Oye, gente mío. Y no vuelvo para atrás, Gantel, porque te saqué, mira, en alta te saqué. Porque si yo te llevo, loco, a mí lo que me gusta es que si usted lo respeto y en bacanería, deme eso para atrás. Tú sabes. Tú lo sabes. Y es un error que yo tengo porque a todo el mundo. No, que lo que, oye, sea, tú, no, porque el error mío es.
Uno dice así. Tú le das su chance. Tú el que viene aquí, usted tan claro. ¿Qué? Hermanito, que si yo, que es macanería. Normal, así que soy con todo el mundo. Uno le da como ese break, tú sabes. Y abusan de la confianza, loco, abusan de ti. Pero al final, ellos son que se joden. Uno sigue normal. Vamos a ver si a ustedes le han tocado ese tema. Usted no ha tenido pana. Usted sabe que viene comiendo arroz con huevo con usted. Y si logró conseguir 5 pesos, mi hermano, cámbiate el número y no le vuelve a escribir. Real. Yo tengo pile pana que son fariseos, que son de aquí mismo. Tengo que mencionarlo. Menciónalo. Lo menciono. De valor, menciónalo. De valor. Oye, por respeto. Por el blog. Oye, dame en la cancha, hay un nido de esos fariseos. Que tú estás con ellos, en la mala. Y en la buena y en todos los momentos. Y esos desgraciados ni se acuerdan. Doblan en U, parecen una media, se doblan. Pero está bien, no tiene mal. Mencionado. Mencionado. Esa. Si yo te lo menciono. No. Yo tengo valor, lo que pasa es que. Y ellos lo saben, y no tienen vergüenza porque son raros. Yo no tengo otra buena como lo que pasa es que si yo menciono algo. Yo le doy sonido a esa gente. ¿Tú me entiendes? Yo no tengo que darle sonido a nadie, que nadie coja sonido conmigo. ¿Sabes cómo me cura? Que ellos son tan psicópatas, que ellos haciendo coro contigo suben, no me les dejan a ti botado. Pero cuando ellos bajan, adivina lo que hacen, van y te buscan. Oh, hermano. Lo que me cura es que te diga, ¿en qué tú estás? Y lo que más me cura es que, oye la pregunta que yo hace. Oye la pregunta. ¿Qué es lo que es, manito? Y la familia. Y yo así. ¿A qué diablo te voy a preguntar? Sí, loco, güey. No me tires. Y que preguntándome por la prima, la familia. No me tires. No, que son ni que los más familiares, ni que uso. Oye, ya. Que cuando era ni que pan así en Macanera, nunca preguntaban por esa gente, ni nada, loco. Nada de eso. Hay gente, compadre, que yo no entiendo, que en verdad, loco, se pasan de pariguayo. Porque si tú tienes un pana. Son panas falsos. Pana traicionero. ¿Cuánto he visto doblar por dinero? Si tú tienes un pana que está con contigo en la buena y en la mala, no lo traiciones, loco. Verdad. Mira, yo te voy a decir una vaina. Mira, ñoño, Julito. Se fue hasta Puerto Rico, desgraciado. Mírame a mí, loco, mírame a mí. Tú sabes de dónde yo vengo, loco. Tú sabes que yo te claro, he troteado jodiendo en la calle con pila de gente y de todo. Y a mí, llévate de mí, que a mí me han traicionado de todas las formas que se puede traicionar una gente. Y tú sabes que, güey, todas esas traiciones, lo que yo te voy a decir una vaina, loco. Tú te pones malísimo, loco. Yo te voy a decir una vaina. Una traición de un amigo, loco. Duele más que una traición de una mujer. Real, oye, real. Claro, llévate de mí, porque real, te lo estoy loco. Diciendo porque yo lo viví, loco. Loco, claro. Loco, los amigos, compadre, cuando tú tienes un amigo que tú lo llevas de verdad, de corazón, tú lo quieres más que tu propia familia. Es verdad. Loco. Llévate de mí, verdad. Porque es un sentimiento, loco. Eso es una familia que te manda a Dios, Eso no es una vaina. Hermanito de otra madre. Oye, oye que lo que, mira, te voy a dar un consejo a ti, hijo de tu mamá. Ay. Se la tiro fuerte. Como... Dale como tú quieras. Díselo más que escúchame, quieras. Hijo de tu mamá. Escúchame. Si tuvo un pana que tiene un cromo de mujer, no se la codice, no se la desee, porque eso no es suyo, se la está comiendo él. ¡Rastrero! El otro detalle, si el chamaquito sacó un carrito fiado para ponerse a hacer Uber, mi hermano, no se ponga a hablar disparate. Dije que lo cogió, que él lo sacó fiado. O sea, él lo sacó fiado porque tú andas a pie y él anda montado. Él lo gana inteligencia, mi hermano. No codice lo ajeno. Eso de que usted se falase y que fulanito está cotizado, tenga aceite, suelte esos códigos. O lo que pasa es que usted no estaba ahí cuando el chamaquito estaba comiendo arroz con huevo y que no tenía para la pelada. Después que el chamaquito se puso bonito, que está consiguiendo dinero, usted no puede decir, ay, que sí, ok, vamos a hacer un coro. Mira, pero fulanito me soltó el coro, sí. No sale conmigo. Cógelo como una motivación. No lo veas con ojo de envidia. Velo con ojo positivo. Velo con ojo positivo. Velo con ojo positivo. Ponte creativo, ¿me entiendes? Velo eso como que él se está superando y tú tienes que hacer tu diligencia. Ponte tú también para lo tuyo. Porque es bacano. Llévate de mi talante y bonito todo el tiempo. Oye esto. Mira, hay otro pana también. Si yo soy pana tuyo y tú te estás haciendo. Yo no puedo decirte a ti, di que loco, llévame hasta el sitio, que sí o qué, porque somos panas. Si yo soy pana tuyo, yo tengo que respetar tu trabajo, tú estás joseando, claro. Somos panas, no quiero abusar de eso. Una vez pasó, cuando yo estaba conchando, yo conchaba y monté un pana y me dice el dique, mira quién es, no voy a pagar ese pana mío. ¿Por qué no me da el doble? Porque somos panas. Págame doble porque somos panas. Oye, lo que voy a tocar aquí. No me quiere pagar. Oye, lo que voy a tocar aquí también, que estábamos hablando de eso ahorita, loco. Hay gente, compadre, que tú son amigos tuyos, ¿verdad?
Pero entonces esa gente, compadre, hacen cosas como para que tú te sientas mal, ¿me entiendes? Pero ellos lo hacen sabiendo que tú no le vas a hacer nada porque tú en verdad lo llevas, ¿me entiendes? Sí. Entonces esa gente, sí, que ellos saben lo que yo estoy hablando, esa yo sé quién es. Lo que se le va a dar pila de palo. Yo sé quién es. Para que claro, se mortificadores. ¡Pásamela, la gente! ¡Pásamela! El sufrido. Antes de mí que está el sufrido, bandido. No, el sufrido. Eso ni todo, el sufrido. Es otro tema. El sufrido está todo, pero lo tenemos de castigo. Mira, y hay gente que son tan random, en verdad, loco, que miran por disparatico. Tú no tienes un pana que se ha virado por disparatico. ¡Mi papi! ¡Que aparezca mi papi! ¡El diablo! ¡Uy, mi papi! ¡Abusador! ¡Yo era un papi! ¡Güey, estoy dolido! Ese papi me costó. ¡El mineral! Yo así, chuki, en la cancha. Hemos jugado a que voy. Veo un pana reunido ahí. Yo porque te están tirando humo. Y yo, mira, los tipos están gozando. El papi mío. Muchacho, yo vengo. Dije, déjame sentarme a beber agua. Mira, yo tengo. Güey, mi papi. La gente de Jainamoso, yo sé quiénes son. Es más, el maldito rubio ese. Me da el papi. ¡Rubio! ¡Ladrón! 19. No, tranquilo, dale. Oye, que lo que, oye, que lo que. Mira, tú sabes, hablando de Vape, tú sabes, yo tengo una amiguita. Ella es un coro. Ella se robó un Bladi, loco. Sí, el Bladi de ella, ¿cómo se llama? Sí, te voy a decir. El cartucho que gordo. ¿Cómo que se llama ese Bladi? Los X. El X, ¿verdad? Ajá, el X y el X Pro chiquito, ¿no es? Ella se robó ese, que coge el cartucho raro, largo ese. Y ella no puede llegar al coro con ese. Me tiró. ¿Qué es lo que? Te lo cambio por el tuyo, loco. Y yo, que voy a bacanería, le digo, te lo robaste, ¿verdad? Y que tú sabes, que, y se lo cambié, loco, en bacanería. No la menciono porque yo decía, la mía. M5 es un pana real. Porque yo no te hubiera dicho eso. ¡Qué robo! Se roban los Vlad y lo vienen a intercambiar. Quédate para adelante, que ya, ustedes tienen que salir con mujeres así, que mujeres, tú sabes. Lo más bacán, te voy a decir un. Eso no tiene que ver con el tema, pero, güey, no hay nada más mejor que salir con una mujer que esté total de su cabeza. Te lo digo por experiencia. Por esa tú lo dices. Porque es una dama, la que yo te digo, mira, que, oye, una de mente. Dame decirte, nosotros vamos a Adrian Trópica. Oye, ¿a dónde, compadre? Vengo yo, dije, mira, se me quedó la cartera. Dice, a mí también. Digo, mira, ahí está el man. Yo voy a hacer pipí. me voy a tirar y voy a hacerle allá. Le voy a dar más güey. Cualquier vaina, dime si tú vas a hacer pipí, porque yo me. Tú sabes, yo voy a seguir haciendo pipí. Le doy por mal. La dejé tranquila. Que yo me voy a dar. Güey, la dejé tranquila ahí, miren. Y me tira a ella. Pero el baño está lejos. Yo estoy en la avenida de España, allá grande, me tío. Tiene esperanza. Dirá ya, el loco tiene un cólico, güey, que no aparece, que lo que. Ay, mi madre, qué bueno. Pero es una loca bacana, que no se vira, que siempre está ahí. No, cuantito resolvió. Aunque dejaste de involucrar. Pero le pusiste su porciento, su padre. Déjame hablarte algo. Güey, ustedes no han tenido mejores amigas. Ustedes ven que los hombres tienen sus mejores amigos. No, es que la mejor amiga mía se lo ¿qué pasa? No, ya, no, Tú no me puedes decir que no. Tú no me puedes decir que no. Mayormente, el 95% de las mejores amigas se dan a los mejores amigos. No siempre. Yo tenía el 95%. Yo tenía el 95%. Diablo, ¿por qué a mí no me toca otro por ciento? Mira, yo digo la verdad. Ya debaste una chica, pero yo tengo amigas que yo pensaba que eran no amigos. Somos amigos todavía, tú sabes, pero llegamos, hay momentos especiales para compartir. Claro. Porque lo que pasa es que si usted tiene una amistad bonita, te puede compartir. Claro. Tú sabes, pasar químico. Reforzar, que lo que estamos en proceso, somos amistad, por ahí no pasa. Claro. Dame pues tú la. ¡Wow! ¡Qué milagro! Esto te va a subir en Guillo, ¿viste? Por la vuelta de mire, señores. No, hay mujeres que son amigas suyas y de que consiguen un noviecito, lo suelten vanas. Sí, pero no, pero oye lo que pasa. Yo tenía una amiga mía que es así, de que consiguió un noviecito. Pero también no puede ser, o sea, no es por ello, obligado. Que yo estoy esperando que cuando el chamaquito le dé botón. No, pero no tiene que llegar, tiene que llegarle. No es por ella, yo, dame decirle. Dale, porque a veces no es por ella. Oye, lo que pasa ahí es. Tú, tu mujer, por ejemplo. Tú tienes tu mujer. Un ejemplo de tu mujer. Un ejemplo. Que tu mujer te diga
con otro pana. No, qué pasa. Eso es lo que pasa. No, no, espérate. No, eso yo te lo entiendo. Porque yo te digo la verdad, mismo yo le digo, oye, tú puedes tener amigos. Yo lo que te digo es que cuídate. Porque hay pile, mira, ella puede tener amiga. Y yo le digo, a la hora de la verdad, esas no son amigas tuyas. Claro. Esas se emborrachan y esas son las primeras que te dicen, ¿qué es lo que? Mira fulanito, mira fulanito. Real. Yo lo creo, madre mía, tú puedes tener tu amiguito, heavy, normal, chilling, igual que yo. Real. Porque mira, ella es amiga mía. Y ella está clara, como yo la conocí a ella, que nosotros estamos en chuki, pero nunca pasamos de que... ¿Tú dejarías que tu mujer tenga un mejor amigo? ¿Un mejor amigo? Sí. No, su mejor amigo y psicólogo tengo que ser yo. ¡Exacto! ¡Tú eres un varón! ¡Eres un varón! Ya, ahí está. Oye, ya. Normalito. Güey. No, entendible, ¿verdad? Entendible. No, pero no, porque también hay otra cosa. Es difícil, mi loco, que tú te metas en amor con una tipa y ella tenga su mejor amigo, loco. Si ella tiene su mejor amigo, ya hay que aceptarlo. No, porque se supone que la pareja te suma, no te reta. Claro. No, pero ella lo que no va a estar en una relación y que mira, suéltame tu amor. No, ella lo que no va a estar, tú sabes, con esa chuladera de como que tanto amor, tanta nada de eso. Un ejemplo, si se hablaban todos los días, mi amor, tú sabes que ahora es prioridad, tú y yo no vamos a hablar a las 11. Que se hablen toda la semana. Dos veces a la semana. Que tú la llames y que no, que espérate, que yo no tengo un mejor amigo. Pero ya que estamos, oye, espérate. Ya que estamos hablando de amigas, Y el tema es eso mismo de los amigos falsos. Te han salido un par de amigas falsas, par de palomas, no. ¿Verdad? Sí, porque amiga. Porque tú sabes que hay pilas. Oye, de todos lados. Oye, está mi familia, Dios mío, eso da vergüenza. Que la familia, hay amigos que son más puros que la familia. Es lo que dice, ya es real, loco. Es verdad. No. Güey, todito tenemos familia así, mi loco. Mira, yo tengo. Ay, la familia me ha de payar. Fuck you, todito, para que te claro. ¿Oyeron? Yo lo que digo, mi familia son mis hermanos, mi papá, mi mamá y eso. Y par de primos, tú sabes ahí, porque hay otro que no quiero saber de ellos. A mí no me importa. Tengo par de primos. Normal, de verdad es así. Güey, te di un truco. Yo no lo quería decir, pero déjame decir. Da el truco. No, déjame decir, no, para que los tigres van a estar claros. Para que ellos vean cómo yo brego bacanería. Tú sabes por qué yo ando con mi mujer para ir para abajo. ¿Te acuerdas cuando me hicieron la pregunta por el grupo de los productores? Sí. Pero sabemos eso de pegue su mujer. ¿Sabes cuál es la temática que yo uso? ¿Cuál? Que yo mido a la gente. Mi amor, ponte sexy. Yo siempre le digo a ella, ponte linda, ponte muñeca. ¿Tú sabes para qué yo hago eso? A ver cuáles son los panas que son panas, falsos panas traicioneros. ¿Cuánto he visto? Y oye, de que yo veo que ese tigre dobló la mirada. Ya, yo ¿sabes, Mujer? Que tú vas a llegar a la cancha y empiezas a ti. Papá, pero nada. Sí. Yo llego a conocer a tu mujer. Papá, tu mujer yo la saludo así, mira. Loco, a mí no me gusta. Oye, yo ni el rostro le miro bien a tu mujer. Gante. Eso se llama rep. Yo tengo un sistema. Yo tengo un sistema. Así que la choco y ya. Yo tengo un sistema, ¿no? Yo no te sé. Y de que decirle manita a la mujer de M5, ¿qué pasa? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Y de que una mujer, la mujer le diga manita. ¿Y cómo así? No, yo le digo, ¿qué pasa? Y tu mamá parió a la mujer mía, pues. Pues eres una doquera. Oye, ¿sabes? Yo tengo un sistema. Las mujeres yo las saludo así. Porque tú sabes que hay un frequeo y que con la mano abierta, tú me entiendes, oye, yo no solo mujeres así. A la mujer eso le digo, eso yo te saludo así. Compadre, pero eso es así, mira, mira. Hay un par de mujeres que vienen y que dicen que con besito, nada de eso. Nada de eso. Y que te la jalan así, mira, te la jalan. No me saluden así. Pero sí, te retiran al cuello. Hacia así para los lados. No, pero hoy en esos son piles. Diablo, yo tengo piles de pana. Así que yo, mira, por eso que a mí me gusta llevarle en la mañana a la cancha. Porque ellos se multiplican. Sí, la yo amiga, jugando, ella apoyándome. Ellos mirando ese culito. La mega. Te voy a decir sincero, tú puedes mirar el culito. El culito que yo me estoy comiendo, tú lo puedes mirar. Tú lo que no te lo puedes comer. Exacto. De lejito. Pero eso, esa manzana. Es mía. Dile, dale me encanta mientras yo le doy por donde le encanta. pero la amiga más, la amiga más paloma la tuve yo, mío, llévese de mí. Es verdad. Claro. Dale, una amiga. Yo tuve una amiga que esa era amiga mía, tú sabes, de que hermanita. Pero que tú sabes lo que tú dijiste, que hay que reforzar la mitad y vaina. Sí. Pero parece que yo le gustaba tanto, loco, que ella quiso dañar la relación que yo tenía. Entonces ella le mandó una foto. Le mandó una foto mía, loco. Y de ella a la que era novia mía. Diablo, loco. Ya dañó toda la vaina. Eso no se hace, en verdad. Wow, mi eso no se hace. No se hace. Güey, ¿cómo tú dices? Así, ¿no? Así, ¿no? Claro, así. No te dije, loco, un freco. ¿Sabes? Que pasó un caso. Un freco. Que era una loquita que ponía los panas que le tiraban a las comidas, ¿no?
Se ponen creativas, eso no corre, eso no corre. Pero señores, vamos a dejar esto aquí porque ya le dimos un poco también de las mujeres, ya muy de todo. Oigan, que lo que es, mi gente, les guardo un código. Suscríbanse al canal, activen la campanita, comenten y compartan. Claro, porque eso es gratis. Eso es gratis. Eso es gratis. Me gusta, me siguen en mi cuenta. El live es mil, $200. Vamos a dar un par de pesos. Güey, del Instagram. Güey, tengo tres Instagram. Diablo, el mismo nombre. Güey, usted me busca sencillo. Usted me busca sencillo. Mr. Simon Wolf. El lobito. Así está por todos lados. Le va a salir así mismo. Ya tú sabes. Pues soy especialista en hacer fotos desnudas, de todas formas, claro, videos. Sí. Pero soy un hombre prudente, sí. Por favor, no me llame para hacer sesiones. El problema de este, cuando hace una foto desnuda, dura 3 días editándola. Pero él acabó en 20 minutos, tú sabes, dando zoom y toda la vaina. Simon, te descubrimos. Claro, que es un último mensaje. Dale un mensaje para cerrar ya. Bueno, el Instagram mío es @ no me siga nadie, que no estoy en nadie. No de nadie. Y tú vas. Y lo último es que me voy a quitar la careta porque aquí todo el mundo es real. Aquí nadie está en mala vibra. Bueno, yo creo que poca, suscríbanse.